la escritura. Vamos a ir rápido. Vamos a aprovechar el tiempo porque de eso se trata el mensaje hoy. Vamos a aprovechar el tiempo. Vamos a ir a Filipenses capítulo 2 y versículo 12. Filipenses capítulo 2 y versículo 12. Cuando lo encuentren, responden con un amén de un fuerte. Leemos su palabra honrando al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo. Amén. Por tanto, amados míos, como también, como siempre, habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Juntos el 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Levante sus manos, enviamos bendición a través de la oración a todos los que están allá escuchándonos. Oramos por aquellos que están enfermos. Padre que estás en el cielo, gracias, Padre. Sé que hay muchos escuchándonos, Señor, viéndonos. Ahí donde están mis hermanos, Señor, con enfermedad, en dolor, en angustia, ahí sea usted poniendo su mano poderosa. Enviamos bendición a todos mis hermanos, a todos. Que tu amor, tu misericordia, tu paz sobrepasa a todo entendimiento, Dios. Aleluya. Pueda recibir, Señor, tu poder, tu unción, tu autoridad. Señor amado, nútranos con tu gloriosa palabra. Y a los que estamos aquí, Señor, llénanos con tu palabra, porque es nuestra vida, es nuestro alimento, Señor. Gracias en el nombre de Jesucristo. Aleluya, aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Gracias, Señor. Puede sentarse. Tenemos el tema ocupados en vuestra salvación, en la obra del Señor. Están ocupados. De eso se va a tratar el mensaje del Señor. El apóstol Pablo, mandando un consejo a la iglesia, que siempre debemos de estar como obedeciendo, no solamente cuando está la autoridad enfrente nuestra, es lo que Pablo está diciendo. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. En estos días que estamos pasando, necesitamos nosotros estar ocupados el 100% en la obra del Señor. El estar ocupado en las cosas del Señor nos trae grandes bendiciones a nuestra vida. Siempre es así. Cuando nosotros invertimos el tiempo en la obra del Señor, en las cosas del Señor, los resultados van a ser de grande bendición. Siempre tengamos en mente esta gran verdad, que muchas veces los afanes y las cosas de esta vida nos quieren opacar para que nosotros no miremos la gran bendición que es estar trabajando
en la obra del Señor. Estar siempre, hermanos, pendiente de esa vida que hemos recibido. El día de ayer hablamos de la vida que hemos recibido en Cristo Jesús, del Espíritu que hemos recibido, que no tenemos el Espíritu del mundo, sino que tenemos el Espíritu que proviene del Señor. Por eso es muy importante que en esta hora usted abra su corazón y medite conmigo en este pensamiento, ocupados en la obra del Señor. Dice la Biblia, hermanos, en Eclesiastés, en el capítulo 2 y versículo 22, porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Es una pregunta. Porque todos sus días, dice, son dolores y su trabajo molestia, y aún de noche su corazón no reposa. Esto es también vanidad. Qué terrible cuando el corazón está afanado de una persona. Porque en la noche, mientras descansa, su corazón está fatigado, pensando en lo que va a hacer el día de mañana, y cansado su cuerpo por el trabajo que hizo en el que está durmiendo ese día. Por eso hoy, a todos los que estamos en este recinto, en este lugar, es muy importante que nosotros pensemos y llevemos la palabra a nuestro corazón, que en lugar de meditar qué voy a hacer mañana, que en lugar de meditar en las cosas de esta vida, ¿no será mejor meditar, como dice el Salmo 1? ¿Será mejor? ¿Por qué tenemos que estar algunos cristianos todavía esclavizados con esa fatiga, con ese día de mañana, cuando todos sabemos, todos los que estamos aquí sabemos, que no sabemos si vamos a estar afuera vivos? Nosotros contamos solamente con el tiempo ahorita, hoy, este momento, este minuto, este segundo, es el nuestro, y debemos de aprovecharlo para darle toda la gloria y la alabanza a nuestro Dios. Entonces es muy importante que medite usted, porque de lo que hay en el corazón, de eso habla la boca, de lo que hay en el corazón, de eso medita también la mente. Es importante, hermanos, que entremos en ese descanso que trae el Evangelio, en ese descanso que trae la palabra del Señor. ¿Cuál es el consejo que nos dio el Señor Jesucristo acerca del afán y la ansiedad? ¿Quiere leerlo conmigo? Vaya a la Biblia, en el libro de Mateo, capítulo 6 y versículo 25. Mateo, capítulo 6 y versículo 25. Los que trajeron Biblia, abran la Escritura y vean esa enseñanza tan preciosa que el Señor Jesucristo nos dejó. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? Pregunta, ¿no es la vida más que el alimento? ¿Y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros
mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aún Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Juntos conmigo: más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Es un gran mensaje para el que tiene oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Quizás usted se pregunte, hermano pastor, ¿por qué nos predica? Ayer nos predicó esto, y creo que la semana pasada quizás nos predicó, y creo que la otra que viene también. Aleluya. Porque lo que está matando al ser humano hoy es el afán. Lo que está matando al cristiano es el afán. Lo que está matando, hermanos, a los hijos de Dios es el afán. Estamos ocupados en las cosas literales, y por ende somos como el tamo que arrebata el viento. Señor, aleluya. Y por eso somos como la hoja seca, de allá para acá, de acá para allá, porque no nos alimentamos como la palabra del Señor nos dice. Aleluya. Porque nuestra fe la tenemos en el dinero, en el dólar, en el trabajo, en lo que hacemos. Nosotros valemos más que los pájaros. Nosotros valemos más que el zacate verde que está arriba, allá afuera. Nosotros valemos más que todos los cedros y esos pinos, esos ciprés que los ve verde. Nosotros valemos más que ellos, y ellos están verdes, y muchos de ustedes secos. Ellos se mueven cuando la brisa los mueve, y muchos de ustedes, pero ni la brisa del Señor sienten a veces. ¡Aleluya! ¡Poderoso el Señor! ¡El poder de Cristo! ¡Maravilloso el Señor! ¿Por qué será nuestra decadencia espiritual en los tiempos que estamos hoy? Y siempre ha sido así. Siempre pensamos nosotros en el día de mañana. Estamos, es más, algunos de ustedes está aquí y están pensando ya qué van a hacer mañana. En su mente ya están haciendo hasta los planos. En su mente ya están haciendo las ensaladas. En su mente no están aquí. Algunos de ustedes son como el pueblo de Israel que iban camino a la tierra prometida, pero su corazón estaba en Egipto. Por eso decimos: y no hay gloria de Dios. Y por eso decimos: ¿por qué no se mueve el poder de Dios en nosotros?
poder de Dios en nosotros, porque lo que es espíritu, espíritu es. Y lo que es carne, carne es. El que siembra en el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Pero el que siembra en la carne, de la carne segará corrupción. Algunos no van a entender el consejo, lo sé muy bien. Pero saben, espero que el Espíritu Santo haga una obra grande hoy en nosotros. He orado al Señor para que puedan entender esta palabra. Porque quizás algunos puedan decir, por mí lo dijo, lo estoy diciendo desde aquí arriba para todos. A los que están allá al otro lado de esta cámara, aleluya. Para los que me van a oír mañana y el otro año, esta palabra es fiel y verdadera y es eficaz. Es más importante que toda espada de dos filos. Esta palabra es ayer, hoy y por los siglos de los siglos. El consejo de Santiago a la iglesia: vamos ahora, lo que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Vuestra vida? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego desaparece. Así somos. ¿Qué nos vamos a llevar? Si así es la cosa, ¿qué nos vamos a llevar? Lo que usted hizo. ¿Y qué hizo? Lo que hizo en la obra del Señor. Por eso el consejo es: ocupaos en la obra del Señor. El consejo del Señor para la iglesia es que se mantenga ocupada en las cosas del Señor, para que cuando su Señor venga, la halle haciendo así. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Pensemos hoy en nuestras pláticas. Nuestras pláticas. Nuestro campo. Nuestro alimento. Lo nuestro. Pensemos en lo nuestro. Porque esto es lo nuestro. Aquí donde está, esto es lo nuestro. Y allá cuando esté con la pala, eso no es suyo. Lo nuestro es esto. Cuando esté metido en el extractor, eso no es lo suyo. Eso solamente es para pasar un ratito aquí. Lo nuestro es más grande que eso. Para los que manejan esos extractores, para los que están en construcción, a los que trabajan en todo, gloria a Dios por su trabajo. Pero eso no es todo. Esa es una parte. Esas son las añadiduras. Lo grande, lo precioso, lo hermoso, lo todo es aquí. Es aquí en la casa de Dios. Es cuando usted se entrega el lleno por completo para su gloria y para su alabanza. Aleluya. Aleluya. Que Dios lo vea, que cuando está en el extractor, ahí en el carro, donde quiera que va, que Dios examine su mente y usted diga: voy a trabajar este ratito, pero en la tarde voy a estar en la iglesia. Pero a veces al revés lo hacemos. Aquí estamos en la iglesia y dice: ya mañana, qué bueno que ya mañana trabajo. Mañana voy a hacer 8 horas, mañana voy a hacer 10 horas, mañana voy a hacer este contrato, mañana voy a hacer lo otro. ¿Cuál mañana? Mañana no es suyo. Ahora es el día suyo. Ahora dele gloria a Dios que el Señor lo trajo acá. Dele gloria a Dios porque está aquí. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Nuestra plática debe ser relacionada con nuestro Dios. ¿Cuál debe ser nuestra plática? Que se relacione con Dios, hermanos. ¿Verdad? ¿Está conmigo? Nuestra plática. Gloria a Dios. Porque es que de Él depende todo. Amén. Yo necesito hablar con Él, porque si tenemos, si estamos hermanos con Él bien, todo irá bien. Gloria a Dios. Búsqueme platicando con Dios y cantamos una estrofita para que oigan los hermanos. Nuestra plática con Dios. Cuando platicamos con Dios, se van las penas. Cuando platicamos con Dios, se van las preocupaciones. Sí, amén. Gloria a Dios. Es que es lo que necesitamos. Sí.
El problema es cuando no platicamos con Dios. Oiga, si los cultos del jueves no venimos al culto. Si no venimos al culto, ¿cómo va a ser un creyente de oración? No, no, no me diga, no, hermano, yo en la casa oro. No, 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 si no viene al culto, usted no ora en la casa. Usted está haciendo otra cosa en la casa. Usted está metido en el internet, usted está metido en el teléfono, usted está metido en la computadora, usted está metido en la televisión, en cualquier rincón está metido, menos en la oración. Y por eso tenemos dificultades en la vida. Y por eso tenemos dificultades en la vida. Pero ¿saben qué? Cambiemos eso, hermano. ¿Por qué no comenzamos a platicar con Dios? ¿Qué dice, hermano? Cantemos. Oigan, la primera estrofa de esta alabanza. Platicando con Dios. Platicando con Dios, el tiempo se pasa, se vive el momento, felices con Él. Platicando con Dios, se aclaran las cosas, las cuentas se arreglan y todo está bien. ¿Nicole? Platicando con Dios. Y
no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuelve el gozo de tu salvación. Y Espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán. Dale nuestra plática con Dios a todos hoy. Yo le decía al Señor: Señor, porque muchas veces cuando estoy predicando yo veo a la iglesia que no entiende. Porque muchas veces, en serio les digo, les estoy predicando y no me entienden. Y el Señor me hizo sentir, me dijo, acá en el corazón, es que hay muchos que no oran. Quizás usted diga, yo ayuno, pastor. Sí, solo en el programa que le damos. Pero no se trata de eso, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de esa convicción. Hermano Cristóbal le contaba una revelación ayer que estábamos en la reunión. Le estaba diciéndole al Señor qué mensaje voy a predicar. Creo que le predicó el domingo pasado. Y él no sabía qué mensaje predicar. Pasó toda la noche leyendo la Biblia y no hay un texto. Se acostó y le dijo: Señor, tengo sueño. Se acostó. Pero mientras se acostó, dice que él soñó un ratito así, que estaba en la oficina donde él trabaja. Y entraron tres hombres acá, vestidos de verde. Yo no estaba. Y se oraron acá. Y comenzaron a hablar en lenguas y a orar y a levantar las manos y a orar. Pero él dijo: ¿quiénes son esos hombres? No los conozco, no era ninguno de los líderes. Entonces dice que se salió de la puerta y vino acá. Y cuando él vino acá a ver a los que estaban hablando en lenguas acá, que eran intrusos, sonó la trompeta. No sé si le compartió esto él, sonó la trompeta. Y comenzaron los hermanos a irse, ustedes se comenzaron a ir. Alégrense, hermanos, porque ustedes son los que se mueven. Y dice que él comenzó a ver que la iglesia se iba, pero los que estaban orando no se iban. Y entonces, por estar viendo lo que estaban orando, dice: bueno, Señor, ¿yo qué estoy haciendo acá? Entonces al ratito él se levantó y se fue. Yo pude percibir el sueño. Muchos aparentamos que estamos orando, pero no estamos orando. Podemos aparentar que estamos de rodillas, pero estamos lejos. Estamos lejos. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¡Aleluya! Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios entonces? Dios quiere que nos ocupemos no solo en los cultos. Es que usted no es creyente solo aquí. ¡Aleluya! Usted no es creyente solo los domingos. Usted no es abatista. Usted es cristiano lunes a domingo. Alabado sea el nombre del Señor. De enero a diciembre. Hermanos, ¿somos o no somos? Que Dios nos bendiga en esta hora. Dios nos bendiga en esta hora. Y quizás diga: no, pastor, la palabra de Dios está fuerte. A mí me habló primero el Señor. A mí me habló primero el Señor. Y sí, es fuerte la palabra. Pero díganme, hermanos, ¿por qué los jueves están vacíos? ¿Por qué muchos no podemos captar que estamos en los últimos? ¿Por qué siento y la mayor parte de lo que decimos acá y los predicadores y los pastores están gritando: Cristo está a las puertas, Cristo viene? Y lo decimos de muchas maneras, pero ¿será solo los pastores que saben que Cristo viene? No se trata, hermanos, de solo, no, tenemos que hacer algo más. ¿Qué está hablando el Señor? Que se ocupe más, hermano. ¿Qué está hablando el Señor? Que se ocupe más en la obra del Señor. Que platique más con Él. Gloria al nombre del Señor.
El Señor sabe cuánto ha dejado de orar usted. Yo no lo sé, el Señor lo sabe. Mira lo que el salmista dice en el Salmo 5:2. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. ¿Cuándo se presenta? En la mañana. ¿Cuándo se presenta? En la mañana. No solo, no, en la mañana. Y no es esa oración de tirador que hacemos nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Amén, 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 amén. No, es una oración que el Señor lo guarde. Tome tiempo para orar. Tome tiempo para orar. Tome tiempo para orar. No sé si es el último mensaje que le estoy predicando. Tome tiempo para orar. Ocúpese en las cosas del Señor. Su vida es corta. Yo no sé si la muerte lo va a sorprender. Y si le encuentra descuidado, se va a perder. Necesita estar ocupado en su vida espiritual. ¿Cómo está su vida espiritual? Su vida espiritual. Si Cristo viniera ahora, ¿cuántos se van con el Señor? Su vida espiritual es muy importante. Es muy importante que nosotros meditemos cómo estamos. Salmo 69:13. Pero yo a ti oraba, oh Jehová, en el tiempo de tu buena voluntad. Este es el tiempo de la buena voluntad. Oh Dios, por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación, escúchame. ¿Qué palabra, hermanos? El Salmo 119, versículo 170. Llegue mi oración delante de ti. Líbrame conforme a tus dichos. No es cierto que la Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Denle un tiempo más al Señor, hermana, un tiempito más. El Señor se la quiere llevar al cielo y quiere que usted esté lista. Dedique un poquito más de tiempo. Ustedes, un poquito más de tiempo. Eso dice, ocúpate. Está ocupado, porque este es nuestro tiempo, hermanos, es nuestra vida. Dice el Salmo 119, versículo 145. Clamé con todo mi corazón, respóndeme Jehová, y guardaré tus estatutos. A ti clamaré, sálvame, guárdame. Guardaré tu testimonio. Me anticiparé al alba y clamé y esperé en tu palabra. Oiga lo que el salmista dice. O sea, que antes que el alba saliera, él estaba de rodillas. No sé si ves, si percibe ese deseo de estar delante del Señor. Antes que el sol venga, antes que la, estar de rodillas. Gloria a Dios, hermanos. Gracias por oír su voz. Dios es digno de reverencia. Anticiparon mis ojos a la vigilia de la noche para meditar en tus mandatos. Oye mi voz, conforme a tu misericordia, oh Jehová, vivifícame conforme a tus juicios. Nuestra plática, hermanos y hermanas,
debe ser con nuestro Dios. Amén. Muchos, quizás los que me estén oyendo a través de la internet, han roto el corazón del Señor. Porque muchas veces pensamos que el Señor no tiene emociones ni tiene sentimientos. Pero Dios tiene corazón. Dios nos ama. Y nos bendice. Y nos da la vida. Nos ha guardado en esta pandemia. Y en lugar de arrojarnos delante de su presencia con quebranto, con alabanza, con oración, algunos han tirado cosas y han sido indiferentes con el Santo de Israel. Cuando no debemos de actuar así, hemos sido indiferentes con la iglesia, indiferentes con los ministros, indiferentes con algunos hermanos. Y esa indiferencia no es contra usted ni contra mí, es contra el Señor, pero es parte por no estar delante de Él. Yo le llamo hoy que su plática sea con Dios. Y pida al Señor luz y que esté preparado para ese día cuando Jesucristo venga. Sé que pronto ha de venir. Lo sé. Pronto ha de venir el Señor. Yo lo espero. ¿Ustedes? Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos esperan a Jesucristo? Amén. ¿Las hermanas esperan a Jesucristo? Amén. ¿Cómo va a ser cuando llegue al cielo? Hola. Hola, Señor. No te conocía, pero hoy que vine al cielo te conozco. Platique con Dios ahora, conózcale ahora. Él está aquí. Él conoce mi vida. Él conoce su vida. Y la brisa de su presencia nos envuelve cada vez que estamos en su presencia. ¿Saben que Él está aquí con nosotros? Alabado sea Él para siempre. Glorificado sea el Señor Jesucristo. Aleluya. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que hablemos con Él. Él quiere que hablemos más con Él. Esta es nuestra plática. Salmo 92, 1. Bueno es alabarte. Diga conmigo. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por las mañanas tu misericordia y tu fidelidad por las noches. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántas veces digo? Qué largo estuvo el culto. Qué largo estuvo el culto. Y hay quien que lo peca más. Qué aburrido estuvo el culto. Y cuando uno está platicando con Dios, cuando uno platica con Dios, surgen estas palabras: bueno es alabarte, oh Dios, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por las mañanas tu misericordia y tu fidelidad por las noches. ¿Cuántos han recibido la misericordia del Señor este día? ¿Cuántos han recibido la misericordia del Señor este día? ¿Y cuántos sabemos que Dios es fiel? Aleluya. Que esta tarde está con nosotros. Que esta tarde te bendice. Que esta tarde el Señor, aleluya, está presente. Él es fiel en su palabra. Alabado sea el nombre del Señor ahora y siempre. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Pablo dice a los Corintios, en su primera carta, capítulo 14, versículo 26, ¿qué hay pues, hermanos? Miren qué bonito eso. No sé si escucharon el saludo a ustedes. El saludo de la iglesia. ¿Qué hay pues, hermano? ¡Ay, trabajo, varón, bien cansado! No, no, de eso no está hablando el apóstol. ¿Qué hay pues, hermano? Ahí, varón, más o menos. No, lo que contesta. ¿Qué hay, hermanos?
cuando reunís cada uno de vosotros, dice, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina. Aleluya. Escucharon la doctrina en la mañana, invoca hermano Nelson, está escuchando la hora también. Tiene lenguas. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Está aquí? O sea que los creyentes tienen esa promesa de hablar en otras lenguas. Este espíritu no es para el mundo, es para la iglesia del Señor. Tienen revelación, gloria a Dios. A ellos se les revela las cosas que están escritas acá. Cuando usted oye la palabra, aleluya, el Espíritu Santo le dice, esto es lo que te quiere decir. Usted tiene revelación. Usted sabe cuando habla el hombre y usted sabe cuando habla Dios. Alabado sea Dios. Porque usted no es un pueblo huérfano. Usted tiene el Espíritu Santo de Dios. Y es un pueblo que tiene revelación. Cuando levanta su gloria, gloria a Dios. Dice que tienen revelación. Tienen interpretación. Hágase todo para edificación de la iglesia. ¿Cuál es el propósito de este mensaje? Aleluya. Es que usted se vuelva a comunicar con el Dios de la vida. Es que usted vuelva al primer amor. Es que usted se congregue. Es que usted testifique de ese Cristo que lo ha salvado. Que Dios le bendiga en esta hora. Hablando entre vosotros con salmos. Imagínense ustedes, hermanos, que en tiempo de culto se salgan afuera a contar chistes. O en tiempos de velaciones que tenemos aquí de los santos, hermanos, ustedes se vayan a contar chistes. Oh, que si yo les oigo, si yo les escucho, eso no es de Dios. Eso es del mundo. No es porque se vaya el sueño, venga a orar. Gente al culto. Los chistes no es para alejar el sueño. Las cosas viejas pasaron y en Cristo todas son hechas nuevas. Si le dolió, diga ay. Pero es la verdad del Señor. Gloria a Cristo Jesús. Entonces, de nosotros hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Aleluya. Cantando alabanzas al Señor, dice, en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando levantan sus manos conmigo y decimos gracias, Señor Jesucristo. Levanten sus manos conmigo otra vez y diga gracias, Padre, por tenernos reunidos en tu casa. Gracias por la palabra que nos estás dando. Te damos gracia en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Eso es agradable delante del Señor. Levantar nuestras manos al cielo y rendirle gracia a ese Dios que merece toda gloria y toda alabanza. Aleluya. Dice la Biblia que se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla, los que están en el cielo y en la tierra. Confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Él es el Señor. Él es el Señor. Él es el Señor. Su nombre es Jesús de Nazaret. ¿Cuántos alaban a Dios? El Señor de esta iglesia es Jesucristo. El pastor de esta iglesia es Jesucristo. El predicador de esta iglesia es Jesucristo. Porque a ese predicamos, a ese Cristo crucificado, muerto y resucitado al tercer día. Alabado sea el nombre de Jesucristo. A ti la gloria, Jesús. A ti la honra. Aleluya, aleluya, aleluya. Alabado sea Dios. Le alabamos porque Él es real en nuestra vida. Entonces, hermanos, nuestra plática con Dios, nuestra relación debe ser. Y Dios no quiere conquistar a muchos de nosotros, a muchos, los que hemos dejado el altar de oración. Esa es nuestra plática. Si platicamos con Dios, las cosas irán mejor. Si hay algo en tu vida, es porque no estás dejando la oración. Que Dios les bendiga. Amén.
Nuestro campo es en todo lugar donde el Señor nos mande a predicar. Amén. Su palabra. Gloria a Dios. Marcos 16:15. Id por todo el mundo. Sí, amén. Predicar el evangelio a toda criatura. Gloria a Dios. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Amén. Más el que no creyere será condenado. Sí. Y estas señales seguirán a los que creen. Sí, amén. En mi nombre echarán fuera demonios. Sí, hablarán nuevas lenguas. Tomarán en sus manos serpientes. Si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos. ¡Aleluya! Y sanarán. ¡Gloria a Dios! Eso es lo que el Señor, ocupados en esas cosas. Eso es lo que el Señor desea. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Dice en Mateo 28:19, haciendo discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Acabamos de pasar en el primer punto nuestra plática. Ahora, nuestro campo, el mundo, en todo lugar, en nuestra casa primordialmente, nuestra familia. Nuestra casa es nuestro Jerusalén para testificar de Jesucristo. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 40, se halla el encuentro de un hombre con Jesús. Fíjese que Andrés era uno de los dos que habían seguido a Jesús. Y era este hombre, siguió a Jesús porque Juan se lo había señalado. Y una vez que lo siguió, se dio cuenta que Jesucristo era el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Y saben qué hizo? Le fue a contar a su hermano. Andrés se llevó a Pedro. Fíjate, Pedro le dice, ¿qué hemos hallado al Cristo? Ven, ven conmigo. Y lo llevó. Y cuando Jesucristo vio a Pedro, dijo, lo miró, Señor. Y tú eres Simón, hijo de Jonás. Yo te conozco a ti. Sé quién eres. Yo te voy a hacer a ti una piedra. Aleluya. Cuando el Señor nos llama, nos da promesa de bendición. Pero lo que nos hace formar en el camino del Señor es la palabra del Señor. Por eso muchas veces sentimos fuerte la palabra, recia la palabra. Pero esa es la que nos endereza, hermano. Esa es la que a mí me ayuda. Y ya que la palabra viene para edificarnos, no para, no, no viene para formar, hermanos, molestias en el corazón de ustedes, Dios, o para que flaquee, sino es para edificación. Amén. Andrés consiguió a Pedro. Estaba haciendo el trabajo el hombre. Ese es su campo. Ese es su campo. Hagamos las cosas así. Todos los andreses a ganar un Pedro. ¡Aleluya! Pero no permita que Pedro se lleve a los andreses. ¿Qué sucede? Al día siguiente, dice la Biblia, al día siguiente Jesús llamó a Felipe y le dijo, sígueme. Felipe era de Bethsaida, la misma ciudad de Andrés y Pedro. Y eran cuatro, ¿verdad, hermano? Que estaban en el campo del Señor. ¿Y saben qué hizo Felipe? ¿A quién llamó? Llamó a Natanael. Mírese cómo va ese hilo. Andrés a Pedro. Y luego Felipe a Natanael. Ese es nuestro campo. Ese es estar ocupado. Ese es conocer a Jesús. Cuando usted va a hablarles a otro de Cristo,
Y eso no viene de la carne, eso viene de Dios. La pregunta que les hago, ¿lo estamos haciendo? ¿Por qué no lo estamos haciendo? Volvamos al primer punto. Por falta de la comunicación con el Dios de la vida, con el Dios que rejuvenece, con el Dios que bendice, con el Dios que da poder. Alabado sea el nombre de Jesucristo. ¡Aleluya! ¿Qué dice la Biblia en Marcos 5 y versos 19? El Señor Jesucristo le dijo a aquel hombre de Gadara que había sido libertado de los demonios, que éste quería seguir a Jesús. Y Jesús le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y con misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. ¡Gloria a Dios! ¿Quién estaba predicando? El gadareno. ¿Y qué le había sacado al gadareno? Demonios. ¿Y qué tenía ahora el gadareno? El Espíritu Santo. ¿Qué nos sacaron a nosotros? Demonios. ¿Y qué tenemos ahora? El Espíritu Santo. ¿Quién salvó al gadareno? Jesucristo. ¿Quién lo salvó a usted? Jesucristo. ¿A quién dio la gran comisión del Señor? A su discípulo. ¿Y qué es usted del Señor? Discípulos. Entonces, hagamos esa labor. Es el mandato. Es el mandato. Hemos visto nuestra plática y nuestro campo. El campo no es donde está la pelota. El campo es, antes de su campo, anunciar de Cristo. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos pedimos hoy al Señor que nos llene de valor, de poder, para poder decirle a las almas que Jesucristo nos ha salvado y que nos puede salvar a ellos también? Levanta su mano conmigo ahora. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Afuera hay un mundo, mantenga sus manos en alto. Afuera hay un mundo enfermo. Afuera hay un mundo que quiere venir a la iglesia. Afuera hay un mundo que el Señor está ahí. Pero Él ahora nos está preparando a nosotros. Él dice que vayamos hoy nosotros. Que vayamos al campo. Porque ya día no vamos al campo, hermanos. Ya día no vamos a ese lugar donde el Señor quiere que vayamos. Diga conmigo: Señor, ayúdanos a cumplir este compromiso, esta misión que nos has dado como iglesia de Jesucristo, de predicar tu palabra. Aleluya, aleluya. ¿Cuántos pueden decir aleluya? Aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Eso se escuchó. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Dios lo quiere usar a usted. Dios lo quiere usar a usted para que vaya con esa palabra. Dios tiene el mensaje ya en el corazón suyo. Como Dios lo ha salvado a usted, así el Señor lo puede salvar a esa persona que el Señor le va a poner enfrente. Háblale de Cristo. Hablemos de Cristo, porque es nuestro campo hablarle a las almas que hay un Cristo vivo en nuestro corazón. Que Dios le bendiga, hermanos. Gloria a Dios. Nuestro tiempo debemos aprovecharlo, porque los tiempos son malos. No vacilemos, no seamos rebeldes a la voz del Señor. Respondamos con obediencia. Amén. En Mateo 21, 28, el Señor pone una parábola. Dice: ¿qué os parece? Había un padre que tenía dos hijos. Y el Señor se acercó al primero y le dijo: ve a trabajar a mi viña. Y este le respondió: no voy a ir. Pero arrepentido después fue. Y después le dijo al otro: ve a trabajar a mi viña. Y él respondió: sí, Señor, yo iré. Y no fue. La pregunta de Jesús
¿quién os parece a ustedes que hizo la voluntad de su padre? Y ellos respondieron: el primero. Y Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de ustedes, porque vino Juan con el mensaje de justicia y no le creíste, pero los publicanos y las rameras se arrepintieron, le creyeron, y ustedes, sabiendo que ellos se habían arrepentido, aún no creen. ¿Entendió el mensaje? ¿De qué se trata esto entonces? Que muchas veces podemos decir aquí en la iglesia, aquí con cabeza, ustedes, sí, ya voy, pastor. Y a la hora no va. Y quizás alguien dice, no va, pero después se arrepiente. Sí, amén. O sea, se arrepiente y dice, hombre, yo, siendo un borracho, siendo un desgraciado, siendo un delincuente, y el Señor me salvó a mí. Y ahora que me salvó, Él me pide que vaya a anunciar a otro para que lo salve. No me toca de otra. Perdóname, Señor, estoy en pecado. Perdóname. Aleluya. Arrepentirse. Amén. Aleluya. Entonces pienso que para obedecerle al Señor se necesita total ser fieles, como dice la alabanza, a Cristo el Rey. Amén, gloria a Dios. Vamos, hermano. Hay que ir, hermano. Hay que hablarle, hermano. No porque le dice el hermano Héctor, no, porque lo dice el Señor. Sí, aleluya. Porque el Señor lo ha salvado. El Señor lo ha salvado. Aleluya. Segunda de Corintios, capítulo 6 y versículo 1. Así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Una vez más lo leo, 2 Corintios 6, 1. Así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos a que no recibáis en vano la gracia del Señor. Porque dice, el tiempo aceptable te he oído, y el día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora, el tiempo aceptable. He aquí, ahora, el día de salvación. Nuestro tiempo es ahora. Eso es. No, usted no puede decir, voy a ir cuando, después, el otro mes. No, es hoy. ¿Cuándo vas a ir? Ahora. Es que ahora está escuchando el mensaje. Ahora es el tiempo de hablar. Y el texto que le leía en 2 Tesalonicenses 3:13. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Y vosotros, hermanos, ¿cuántos son hermanos aquí? No os canséis de hacer el bien. El modelo a seguir es nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice en Juan capítulo 4 y versículo 3. Dice que Jesús salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. ¿Para qué? ¿O por qué? Para salvar a la mujer samaritana. Para darle de beber del agua de la vida a la mujer samaritana. Imagínense ustedes, hermanos, aleluya, el tiempo de Jesús, que Él sale de Judea. Y parece que la cosa es que esa prisa no está fácil. Salió de Judea y se fue otra vez, dice la Biblia, ya había ido a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. O sea, ¿qué era urgente? El asunto era urgente. Y Jesús fue, y era mediodía, y allí le puso el plan de salvación a una mujer de Samaria. Le aclaró toda la verdad. Gloria al Señor Jesucristo, por nuestro amado Jesucristo. Cómo nos dejó de modelo, cómo se interesaba por las almas. Y en Juan capítulo 4, versículo 25, la mujer convencida le dijo: sé que ha de venir el Cristo, sé que ha venido el Mesías, el Cristo, y cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo: yo soy mujer,
el que habla contigo. ¿Sabe quién está hablando con nosotros ahora? El Señor. El Señor es el que está interesado en salvar las almas. Y nosotros lo que hemos de hacer es ir y obedecerle y cumplir. Jesús es nuestro modelo. En Juan capítulo 8, versículo 59, dice que Jesús salió del templo, y porque los que estaban en el templo no querían oír la palabra del Señor. Dice que tomaron entonces piedras para arrojarle, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos se fue. Note bien esta expresión, por eso la nota este versículo, que es Juan 8:59. Tomando entonces piedra para arrojárselas a Jesucristo, pero se escondió y salió del templo. Estaba en el templo, se imagina qué clase de hermanos habían ahí. Agarraron piedra y sacaron a Jesús del templo, y atravesando por en medio de ellos se fue. Y al pasar vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron a sus discípulos: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? El Señor responde: no pecó él ni sus padres, este es para que la obra de Dios se manifieste en él. Y haciendo lodo, untó en sus ojos y le abrió sus ojos. Aleluya. Lo sanó. Gloria a Dios. Lo hizo ver. ¿Y de dónde venía Jesús? ¿Lo habían sacado con abrazos y besos? ¿Cómo lo habían sacado? Con piedras. Salió zapateando como la chiquipiolca, ¿sí? Ya lo tengo otra vez al templo, ya. ¿No? No salió, poderoso. Al nomás que salió, vio la necesidad y abrió los ojos al ciego. Jesús no desperdiciaba el tiempo por alguien que lo apedreaba. Jesús no desperdiciaba el tiempo por alguien que le decía gordo. Jesús no desperdiciaba el tiempo por alguien que le decía algo. Él lo aprovechaba. Él sabía pelear la buena batalla. Muchos de nosotros no. Satanás nos estorba en hacer la voluntad de Dios. Abra los ojos. Escuche este consejo de vida. No permita que el enemigo le impida hacer lo que Dios quiere que haga. Le decía a los hermanos ancianos cuando hablé con ellos en la reunión, les dije: voy a ir a hacer campaña con las iglesias misioneras. Voy a ir porque estoy en tiempo de guerra. Estoy en tiempo en que el enemigo me quiere estorbar lo que Dios quiere hacer en esta congregación, y lo que Dios quiere hacer en los líderes, y lo que Dios quiere hacer en esta ciudad. Pero no le voy a permitir, en lugar de irme decepcionado porque ya voy a colgar los guantes, le dije, no, voy a agarrar el micrófono, voy a predicar en la iglesia y voy a predicar allá afuera también. Voy a ir allá afuera y voy a llevar hermanos para que vayamos y anunciemos el mensaje del reino de los cielos. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. ¿Están listos? ¿Están listos? No vamos a, porque el enemigo cuando se levanta contra ti es para que dejes de hacer lo que estás haciendo. Si eres profeta, entonces el enemigo se levanta para que no profetice. Si eres predicador, el enemigo se levanta para que no predique. Si eres cantante, el enemigo se levanta para que no cante. El enemigo siempre quiere estorbar y siempre logra con aquellos que no tienen comunión con Dios. Pero hoy escucha el consejo de Dios. Comience a conversar con Dios. Si usted habla con Dios, si sus pláticas con Dios son: ayúdame, Señor, porque yo solo no puedo. Esta carga que llevo no es fácil, pero ayúdame. Dice la Biblia: claman lo justo y Dios les oye. Aleluya. Este pobre clamó y le oyó el Señor y le libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor que le teme y lo defiende. Gustad y ve que bueno es Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Los de bolsillo necesitan y tienen hambre, pero los que esperan en Jehová no tendrán falta de ningún bien. Alabado sea Dios. Clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé.
y te enseñaré cosas grandes, ocultas, que tú no conoces. El enemigo se va a levantar, siempre se ha levantado contra los creyentes. ¿Te recuerdas cuando se levantó contra Pedro, contra Juan y los puso en la cárcel? Y una vez que ellos estaban en la cárcel, la iglesia estaba haciendo oración. Y cuando vienen a los suyos, les dice: ayer no estuvimos en el culto porque los echaron presos. Levantamos a un paralítico y el paralítico pues dijo que nosotros lo habíamos sanado y nos echaron presos. Y dijo la iglesia: ahora Señor, mira sus amenazas, concede a tu siervo que con todo de nuevo abre tu palabra, que cuando tiendan su mano se hagan señales, se hagan prodigios, se hagan milagros. Esa es la iglesia del Señor. No le dijo: hermano Pablo, hermano Pedro, hermano Juan, está bien peligrosa la cosa, ¿verdad? Ya no hay que seguir predicando, porque si esta vez se salvó, en la otra la van a matar, brother. No le dijo eso. No, mira sus amenazas, Señor, y concede a tu siervo que con valor, con denuedo, predican su palabra. Y dice la Biblia que cuando hubieron orado, aleluya, el Espíritu Santo vino sobre ellos y el lugar donde estaban tembló y todos fueron llenos del poder del Espíritu Santo de Dios. Cuando levanta su madre, gloria a Dios. Alabado sea Dios. Dios quiere que te levantes. El diablo quiere que estés sentado, pero que el Señor lo reprenda. Ahora le decía a los líderes: ¿saben qué, hermanos? En estos meses que vienen vamos a abrir una obra en Gastonia. Gloria a Dios, aleluya. Fue lo que el Señor puso en mi corazón. Y le dije a los líderes y a los ancianos. Los ancianos me quedaron viendo. Y hermano, abrir una obra en este tiempo de pandemia. Sí, porque en este tiempo de pandemia el diablo se ha levantado contra nosotros. Y entonces, ¿por qué no vamos a quedar con nosotros así, tranquilos? ¿Que acaso estamos solos? ¿Que no está el Señor Jesucristo con nosotros? ¿No? Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¡Alabado sea Dios! Entonces le dije a los líderes: vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a ir a abrir una obra en el nombre del Señor Jesucristo. Y lo estoy diciendo con toda seguridad, porque el Señor ha de responder. Yo no sé dónde está ese lugar, ni sé quién va a ser el líder, no sé quién va a ser el pastor, no sé quiénes van a ser los miembros, pero el Señor sí lo sabe. Entonces alaban al Señor Jesucristo. Ese es mi campo. Esa es mi vida. Y esa es su vida. Este es mi Dios, dijo Moisés. Con María. Y lo alabaré, dijo. Aleluya. Dios de mis padres y lo enalteceré, dijo. Jehová de Parón de Gaza.